Good evening, everyone. Good evening, good evening. Buenas noches. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es su segunda clase, ¿ok? Good evening. Gracias. Thank you very much. Thank you a las personas que tienen su camarita encendida. Yo la tengo apagada porque tengo un problema de internet en este momento, pero en cuanto se resuelva, yo enciendo cámara. Porque eso afecta a veces la conectividad, pero ustedes si pueden, por favor, enciéndanla. Ahí arréglense el pelito, bien bonito, ¿verdad? Que no se le vayan a ver las mechitas. Excelente. Dame un segundo. Ok, so muchas gracias por sus cámaras encendidas, de verdad, I appreciate it, thank you very much, aunque parezcamos de cabeza, pero con que estemos acá, estamos bien, right? Hay un compañero que nos aparece de cabeza, pero con que con tal de estar acá, eso es lo más importante, ok? So, we're going to start with the class, guys, but just give me a second, dame un segundito. Okay, so we're going to continue. I'm sorry about that. De verdad, estoy teniendo un par de problemitas con el internet, así que de verdad, les agradezco que tengan su cámara encendida. Yo en cuanto pueda la enciendo, okay? So vamos a empezar con la clase del día de hoy preguntándoles, do you have any questions about the platform? ¿Preguntas sobre la plataforma? ¿A alguien no le ha dejado? Okay, tengo la primera pregunta. Walter, dígame. Veo su manito arriba, pero no escucho audio. Yo creo que el problema es que no sé. Deme un segundito. Ah, bueno, esperemos que... Ok. Buenas noches, Miss. Ok, Adriana, comprendo. Siempre hagan eso. Miren, si algún compañero tiene problemas con el internet, tiene problemas para conectarse, tiene problemas que no puede encender la cámara porque va en el bus o cualquier cosa que pasan muy seguido, avísenme, ¿ok? Hay muchas veces donde ustedes van a tener un compromiso tan grande que no se van a poder conectar, pero... Como les comentaba en la clase de ayer, la asistencia aquí es a base de, a ver si alguien me recuerda. A base de los minutos de la plataforma. Excelente, Andrea. Zoom nos lanza un reporte y nos dice cuántos minutos estuvo usted conectado o conectada, ¿ok? ¿Cuántas veces salió? ¿Cuántas veces reingresó? ¿Si se cambió nombre? ¿Con qué nombre se conectó? ¿Con qué correo se conectó? Es una cosa... bien detallada. Por lo tanto, cuenta desde el minuto que yo me conecto hasta el último minuto de clase. No solo hago acto de presencia y luego me voy, ¿verdad? Por eso les digo, si hay un motivo de fuerza mayor, pero que usted puede conectar su teléfono, usted puede conectarse ahí y me dice, solo esta vez, de verdad, porque es con emergencia, deme un segundito. Un segundo. Ok, si me dicen no puedo estar conectado, no puedo estar conectada, no voy a estar participando, por lo menos en la primera media hora de la clase, lo hablamos, se comprende si es una vez, de vez en cuando, ¿verdad? Que pasa una vez en el módulo o algo así, para que no pierda sus minutos. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Ok, bueno, excelente. Yes. Excelente. Ellen, veo que tiene su mano arriba, dígame. Buenas noches. No, solo comentarle que en este momento estoy haciendo unos arreglos florales porque me dedico a eso. No sé si hay problema de tener la cámara encendida y estarlos viendo o no sé.
De momento, por ser esa la situación, sí puede mantenerla apagada, pero si en algún momento puede encenderla para participar o algo, se lo agradecería, ¿verdad? Por lo menos en la asistencia, para que a mí me quede ese registro. Y ahí usted puede continuar, no hay ningún problema conmigo. Ok, muchas gracias. Excelente. Pero de los demás, yo les digo, siempre tenemos que mantener nuestra cámara encendida. O mi caso, que tengo problemas con el internet y por eso está apagada, pero ya estoy esperando que se estabilice. Ok, do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? José Stanley, dígame. Yo tengo una pregunta, con respecto a lo de las lecciones que estamos haciendo, que hay una parte donde dice, yo tengo la pasión, dice question o algo así creo que dice, pero hay una parte en donde tenemos que hacer como un audio. No sé si en todas las tareas que deja la aplicación ahí, después de cada lección, no sé si hay que subir solo audio o texto, no sé. ¿Me puede dar el número del ejercicio, José, para poder ayudarle mejor? Porque así me voy al ejercicio y le puedo indicar de qué se trata. Es que, o sea, en todas las lecciones que aparecen, siempre hay una parte en donde hay que subir algo, como adjuntar ya sea un link, un archivo o texto. Ah, después de los videos. Sí, sí. Ah, ok, ok. Muy buena pregunta, José. Ahorita les resuelvo esa duda. Bucaru creo que se llama el programa que se utiliza, donde pueden mandar un audio hablando o diciendo diferentes cosas que se le pidan en diferentes ejercicios. Pero eso no es obligación, ¿ok? No es obligación que lo haga. Lo hace porque es práctica extra para usted, pero no es obligación que lo haga. Lo que sí es obligación es donde dice, quiero ver qué dice, homework, no me acuerdo cómo parecen los ejercicios, pero las que les dije que es de lapicito, donde van los chequecitos, esas sí son obligaciones, ¿ok? Pero las demás no. Pero si usted puede, puede hacerla, como Bucaru. Bucaru se llama la aplicación, me dicen ahí, para grabar la voz y luego compartir el link en el programa. Ya les voy a mostrar cuál es. Ok, thank you. Bucaru, creo que es. Sí, aquí está. Va, es muy sencillo. Les voy a mostrar desde el inicio de donde se busca y todo. Eso es una práctica extra, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla para que se vea cada cosa. Entonces yo busco Bucaru, miren aquí está mi buscador Bucaru, doy clic en el primero que aparece y acá voy a grabar mi voz. Por ejemplo, me dicen que deletree mi nombre, ya les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está. D-I-A-N-A. ¿Ven? Pauso y les voy a compartir sonido para que vean que se guardó. D-I-A-N-A. Luego le doy guardar y compartir y cuando doy clic acá me va a generar un link. Eso es lo que van a copiar y van a pegar en la plataforma que me está preguntando usted. ¿Sí? Es una plataforma bastante sencilla de utilizar, bastante sencilla, que nos ayuda pues como... Déjenme ver que siento que como que me están escuchando de lejos. ¿O si me escuchan fuerte o será que yo escuché mal en el audio? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, excelente. Bueno, les decía, solo pueden hacerlo de esa manera y sale más sencillo. Solo les va a generar un link, lo comparten y lo pegan en la plataforma, en el foro. Y eso es todo, así simple. ¿Alguna otra pregunta que les pueda ayudar? Ok, bueno, en el camino se van a ir generando más preguntas, las que voy a ir resolviendo. Gracias por estar trabajando en la plataforma. Me doy cuenta con este tipo de preguntas que sí están trabajando y that's very good, ok? So, excellent, good job. Buen trabajo ahí. Bien, I'm gonna go with the attendance. Les estaba dando ahí un tiempecito, ¿verdad? Pero I have to go with the attendance. Y con la asistencia, quería recordarles algo.
con la asistencia quería, la última clase, pues lo hice de último porque pues diferentes circunstancias, pasaron diferentes cosas. Ahora les voy a preguntar si así como pronuncié sus nombres ayer estuvo correcto, porque veo que tengo un par de nombres diferentes. Así que mil disculpas si ayer los pronuncié mal, ¿ok? Ahora les pregunto si tengo dudas. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Sí, es correcto. Ok, me dicen ahí present o I'm here, ¿verdad? Ah, y si pueden ayudarme con un nombre completo, ya saben, así como aparecemos en el DUI. Adriana Araceli Montoya López. I am here, miss. Excelente. Andrea, aquí sí tengo preguntas, si es Giselle, Giselle o Giselle, pero me dice después. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. ¿Y es cómo? Es Giselle. Giselle. Ok, correcto. Muchas gracias. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Okay. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present. ¿Es correcto, Rotset? Sí, es correcto. Okay. Bien. Eda Margarita Flores Martínez. Present. ¿Es correcto, Eda? Sí. Ok. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Okay. Ellen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. ¿No está? Okay. José Luis Cornejo. Tampoco. José Stanley Cortés Rivera. Present, miss. ¿Le digo Stanley o Stanley? Como guste. Pero igual como... en ambas formas está bien. Ok, vamos a decirle Stanley, ok, para practicar el inglés. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Ok, sería un alumno que de hecho era, creo que de los policías, y me dijo, se dice Stanley, y yo, discúlpeme usted. Carla Esther Tepas de Pérez. Present. Tepas, ¿es correcto? Correcto. Okay. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Lenin. ¿No? Luis Ángel. Ay, es. ¿Cómo? Lenin Hernández. Carla, su audio me parece encendido. Lenin no contestó, ¿verdad? Procuremos apagar los audios porque eso me puede confundir que, quién es que habla. Lenin Hernández no contestó. Okay. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Present. Okay. Luis Antonio Cruz Escobar. Present. Okay. Mercy Esther Blanco Viera. Present. ¿Es correcto, Viera? Es correcto. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Okay. En, well, tengo varios. Pedro Juan López Rodríguez. Pedro Juan López Rodríguez. Present. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Rosa Yanira Calderón. Miss. Ok. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present.
Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. Walter Bernal Martínez. Present. Okay. Excelente. Ok. Si se conectó alguien en lo que puse asistencia, me confirma. Bueno, ok, let's start with the class. Yesterday we were practicing the alphabet and we were practicing the ABC. Vamos a intentar practicar un poquito de eso hoy también y vamos con los nombres, with the names. Luego vamos a intentar presentarnos porque quiero conocerle, ¿verdad? Les voy a mandar al grupo la pronunciation de las letters. Un segundito. Les voy a mandar un audio, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, ahí les mando un audio para que practiquemos el ABC. Voy a enviarles a unas salas de grupos pequeños para que se vayan familiarizando con esto. En las salas de grupos pequeños son pequeñas llamaditas que van a tener con el, y yo hago ademanes así para como que me están viendo, no se me olvida que tengo cámara apagada. Ok, anyways. Van a ir a platicar con sus compañeros in English o practicar la tarea que se les asigne y van a hacer llamadas pequeñitas. Van a haber 5 o 6 participantes o menos y usted va a interactuar con estas personas. En la sala de grupos reducidos, que se llaman breakout rooms in English, in the breakout rooms van a tener la opción de compartir pantalla, así como lo hago yo, para que pueda, si alguien tomó la captura de esto, for example, si tomaron un screenshot de esto, pueden ir a practicar el ABC con el audio que les he mandado al grupo. ¿Qué vamos a hacer? Turnémonos entre compañeros a practicar y luego podemos deletrear nuestro nombre. Vamos a hacer una demo de un breakout room. Mis compañeros de sala van a ser Walter Bernal, Walter Antonio y Jessica Reyes, ¿ok? Supongamos que ustedes son mis compañeros de sala y ahora estamos en una llamadita pequeña y vamos a demostrar qué vamos a hacer. Vamos a hacer la práctica, compañeros, ahorita, ¿ok? So, para que cada quien practique, si quieren, decimos cada uno el abecedario. Y después nos turnamos, ya dice alguien en la primera fila, alguien en la segunda y alguien en la tercera, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos entonces, voy a empezar yo, digo. A, B, C, D, E, F, y aquí digamos que me equivoco y digo J. Los compañeros que me van a decir, ¿cómo se diría esto? Si alguien me va a corregir, ¿se dice J esto? G. Ah, gracias, compañera. Thank you very much. It's G, right? Okay, thank you. So G, H, I, J, K, L, M, N. Y se entiende la idea, ¿verdad? Yo lo voy diciendo, los compañeros me ayudan. Luego yo voy a decir esta fila. Walter Bernal dice esta. Walter Antonio dice esta fila de acá, ¿ok? Luego Jessica dice solo las vowels. Luego Walter Bernal dice solo las consonants. Y luego nos dedicamos a deletrear nuestros nombres, ¿ok? Eso es para que ustedes tengan el espacio de hablar, que no sea la teacher, ¿right? So you can speak in this moment. ¿Se comprende la actividad, you guys? No. Sí. Vi una carita por ahí, algo serio. Yes. No. Yes, yes. Ok. Bueno, si no comprende la actividad, puede abrir el micrófono y preguntar sin problema. ¿Ok? Y bueno, puede explicar. De lo contrario, vamos a ir a las salas pequeñitas y ahí vamos a hacer la práctica. Ahí está, ya les mandé el audio. Ya tienen la captura, si hicieron un screenshot, para que podamos practicar. Esta es una prueba de los breakout rooms. Penitencia para los grupos que no escuche practicando. Ya vamos a ver qué les ponemos de penitencia. Ahí les llega una invitación y tienen que darle a aceptar.
Pedro no lo dejó ingresar. Ok, déjeme ver cómo le ayudo. Le va a llegar otra invitación ahora. ¿Entendemos ahí? Let's try there. Jocelyn, ahorita están sus compañeros trabajando en unas salas de grupos pequeños practicando el abecedario. Ok. Voy a enviar a una de ellos, ok? I'm going to send you there. Ok, thank you. You're welcome. Jocelyn no la dejó unirse, ¿verdad? Vamos no. A algo. Ok, apague la cámara, porque yo creo que eso le consume internet. Ok. Vamos a ver si ahora sí la deja ingresar. There. Tomé captura. Sí. Sería así. Me dan que la respuesta. Lo voy a minimizar. Así. Vaya, Walter. ¿Qué usted va a decir de la... Así vamos. Ok. Bye. Sí. Le digo. ¿Sí? A, C, D, E, F. ¿Hasta cuál me dijo, perdón? A la G. ¿Sí? Solo G. Sí. Vaya, ahora voy. Okay. Buenas noches. ¿Puedo pedir? Aló. ¿Sí? Escuché un gran ruido de moto, no sé quién está cerca de una carretera quizás. Ah, ok. No, no, en mi casa no. Ah, ok. A, B, C, D, E, F, G, H, A, K, L, M, O, E, Q, R, E, T, U, W, X, Y, Z. Ahí se saltó la V. Se saltó la U. No. Ah, pues yo no la escuché. Sí la dije. Ah, bueno.
Elizabeth, le voy a ayudar a ingresar a otra sala. Tal vez ahora sí la deja. Sí, por favor. Ok. Ya. ¿Estamos? Bueno. Preguntaba si se me había escuchado bien porque me parecía que mi conexión estaba inestable. Quería ver si lo escucharon bien o repito. Se escucha entrecortado, pero sí lo dijo bien, compañero. Vaya, continúo yo. Okay. Sí, continúe. My name is Deborah Guzmán. Continúe. Está bien, está bien. My last name. Sí. G. E. R. N. A. N. Perdón. D. E. Sí, creo. Solo la vibración, diría yo, la Z. Sí, sí, sí. No sé quién sigue. Voy a decirlo. Es S-T-A-M-L-E-Y. Creo que voy a decir Vera. Me sale. No. R-I-V-E-R-A. No es R, es R. R. Okay. No les dé miedo que entró la teacher. Ustedes denle con todo. You can do it. Solo faltaría Adriana, creo. Ok. Sí, lo voy a volver a repetir. I-D-R-I-A-N-I-M-O-N-T-O-Y.
Sí, me parece bien. Aunque quizás al principio dijo ay, creo que dijo la A. Correct, y yes, A. Ok, ya experimentamos un poquito lo que es el trabajar en breakout rooms. Vamos a ver las experiencias ahorita que vengan todos. Ya están regresando. Ok, excellent. So, vi bastante colaboración. I saw all of you participating in the class. That's good. So, thank you very much for your participation, ok? I appreciate it. Then, en las salas de grupos pequeños, pueden, bueno, más bien tienen una opción. Hola. Hello, come back. Yes, you're back. Ok. So, aquí está la situación. En las salas de grupos pequeños tienen una opción para mandarme a hablar a mí. Entonces, si ustedes dan solicitar ayuda, creo que hay un botoncito de ayuda ahí, me va a mandar a llamar si les hizo falta tomar captura, screenshot, si tienen una duda de la actividad, whatever, you can call me, ¿ok?
pueden llamarme con ese botoncito de pedir ayuda. No sé si lo lograron ver, si alguien lo logró ver. Did you see it? Yes, okay. Bueno, si no, en la otra práctica que hagamos, van a ver el botoncito ahí de ask for help, o pedir ayuda, okay? Now, I would like to go with an activity sobre los possessive pronouns que vimos ayer, los adjetivos posesivos, possessive adjectives, que eran my, your, his, her. ¿Se acuerdan de eso? Do you remember? Vamos a hacer un pequeño repaso antes de ir con la activity. Yes, yes. Ok, excelente, excelente. Good. So, veamos que los pronouns son necesarios en las sentences. We have I, y el posesivo de I es my, como me. You is your. He is his. She, her, it, its, we, our. Les decía que se pronuncia solito, pero en una oración se pronuncia or. You again is your. ¿Alguien me recuerda por qué tenemos you dos veces? Porque uno es singular y el otro es plural. Excellent, Catherine. Yes, we have two. We have one that is singular and one that is plural. Ese you para nosotros vendría significando you, o sea, tú, usted y vos, ¿verdad? Ya que nosotros conjugamos con el vos, ¿ok? Now, in they, el possessive adjective is there. There, okay. Now we're gonna do an activity que también les muestro unas páginas con las que vamos a estar trabajando. And in this activity, miren, share, vamos a tener la opción de trabajar en una worksheet virtual. Acá me aparece, let me show you. Y esto usualmente las personas con computadora, también las que tienen teléfono, pero para que puedan compartir pantalla y que vayan haciendo el ejercicio juntos como grupo. Together as a group and you can make the exercise, ¿ok? So aquí dice que he es el pronoun, pero tenemos que unirlo, tenemos que hacer un match, ¿recuerdan? We have to do the match with the correct possessive pronoun or adjective, right? So sería he, ¿cuál es el possessive para he? His. Exacto. So I'm gonna go here. His. ¿Cuál es el possessive para they? They. Y voy a hacer esto. Y así van a hacerlos, van a ir elaborándolos todos como grupo. O sea, alguien comparte la pantalla, ya les voy a enviar el link. Alguien comparte la pantalla y los van haciendo de esta manera. Y después, para hacer esto, tienen que mantener el clic y llevarlo hasta acá. ¿Okay? Tienen que mantener ese clic y lo sueltan en la respuesta. Le van a dar terminado cuando ya lo finalicen y le van a dar en la opción, voy a mostrar aquí. Okay. No van a enviar respuestas, se va a dar a comprobar mis respuestas. Y aquí arriba me va a decir si tengo correcto. Si algo aparece en rojo es que estuvo incorrecto. Aquí tengo tres porque solo hice like two exercises, pero ahí va la idea. ¿Se comprende? ¿Do we get the activity? Yes. Les voy a enviar el link. I'm gonna send you the link. Bien ahí con toda la actitud. That's good. That's good. Excellent. Cuando terminen me pueden enviar una captura al grupo y me dicen al grupo de WhatsApp y me dicen somos el grupo tal. ¿Okay? Si no yo voy a andar por ahí de todas formas. No sé por qué no la puedo encender. La cámara, ¿ok? Verifiquemos ahí, si no tenemos que ver cómo podemos arreglar eso, porque si la cámara es un problema, ya que el video queda guardado en YouTube y a mí no, o sea, no aparece solo mi cara o bueno, ahorita que sale imagen esa, ya, ojalá, espero pueda encenderla dentro de un momento, pero aparecen todas sus caritas, todo, todo, todo aquí. Entonces, si no encienden las cámaras, a veces van a dar problemas esos, ¿verdad? Pero tengo... De momento que Rosa Elizabeth tiene problemas. Esperemos que los pueda arreglar adelante. Ok, let's go. Vamos a ir a trabajar. Aquí está el link. Cópienlo desde ya y vean si pueden ingresar porque cuando les mande los breakout rooms ya no vamos a poder, ok? So let's try to copy this link. Ok? Y alguien en el grupo comparta pantalla, que es el botoncito verde. Compartir pantalla, share screen.
y vamos haciendo el exercise together, como yo creo que es este, mi compañero, ¿ok? No solo, vaya, les voy a dar las respuestas. No, así no. Ok, let's see. Un consejo, apaguen todos la cámara antes de ingresar a los breakout rooms. Ahorita voy a enviar la invitación. Porque a veces, como consume internet, les saca de las reuniones, ¿ok? Así que apaguemos la cámara solo para los breakout rooms. Ahí en los breakout rooms la vuelven a encender. Solo para ingresar es que debemos apagar cámara, ¿ok? Y ahora sí nos vamos. Let's go. Ok, veamos. Dice que se quedó Jamie, Andrea. Ok, vamos a ver si les puedo ayudar.
Ok. ¿Alguien tuvo problema en el break room o con el link? Ah, ya tengo ahí varias salas. Ok, excelente. No sé por qué tengo problemas con mi internet. Entendido. ¿Cómo que se me desactivó un micrófono por ahí? Okay. Excelente. Miss. José, dígame. Nosotros pudimos terminar. Porque es que como tenía que ampliar la imagen para que vieran todos, pero oh, se distorsionaba cuando tocaba la pantalla. Oh. Entonces, como bien rápido, no, okay, me quedo de nuevo a la reunión general. Sí, lo siento. Yo pensé que como ya varios estaban mandando, dije, bueno, like they finished. Pero bueno, está bien, no hay, sí, problema, José. It's okay. Porque ahorita estamos, okay, como probando, estamos como a error, pero ahí vamos aprendiendo cómo se manejan todas las plataformas y todos los, pues, links y cosas así que vamos a estar utilizando. Me dicen, sí los unía a las salas, pero no los dejaba ingresar, así que fue Zoom. Yo sí les mandaba las invitaciones, pero I don't know what happened with Zoom. Ok, anyways, ahora sí me gustaría tomar unos minutitos para, like, get to know you. Porque no tenemos mucho tiempo, me gustaría que digamos, por ejemplo, dos cosas. Como, hi, my name is, me dicen su nombre. I live in, yo vivo en. Mucha gente, antes decíamos, ay, me decían, no, no quiero que sepan que ya estoy mayor, así que bueno. Ok, vamos a decir solo dónde vivimos. Voy a darles un ejemplo y luego vamos a participar ahí. Ojalá que todos, porque es algo corto, ¿verdad? My name is, I live in, corto, ¿ok? Pasamos a la siguiente persona para que todos tengamos un chance. So, my name is Diana, como ya saben. Hi, my name is Diana, and I live in Usulután. Now, es el turno de ustedes. It's your turn. Let's start with José Stanley. Hi, my name is Stanley, and I live in Sonsonate. Excellent. Luis Antonio. Hello, my name is Luis. I live in Corinto, Morazán. Excellent. Thank you. Andrea. Uy, Andrea, su micrófono no funciona. Si el audio está encendido, pero no funciona el micrófono. No se escucha nadie, nadie, nadie. Desconecte los auriculares, tal vez. Ok, ahora sí me escucha. My name is Andrea Castaneda. I live in Sonsonate. Excelente. Thank you, Andrea. Let's go with Adiel Guardado. Hi, my name is Adiel Guardado. I live in Cabana. Excelente. Cabañas, really. Porque he conocido a alguien que vive en Cabañas. Primera persona que conozco que vive en Cabañas. Exactly, exactly. Sebastián. Hello, good evening. My name is Sebastián. I live in Apopa. Sebastián. Okay. Yo decía Sebastián, es Sebastián. Okay, thank you. Catherine. Yesenia. Okay. Hi, everyone. My name is Catherine Yesenia Reyes Chacón, and I live in La Paz. Excellent. Thank you very much. Ingrid. My name is Ingrid Cardosa. I live in San Miguel. Excellent. Thank you very much. Vecinas, right? Neighbors. Catherine Marielos. Hi, my name is Catherine. I live in La Paz. Excellent, Catherine. Gerardo Alberto. Hi, my name is Gerardo. I live in Lourdes. Excellent. Mónica. Hi, my name is Mónica. I live in San Salvador.
Excellent, thank you. Walter Bernal. Hello, good evening. My name is Walter Bernal Martinez. I live in Puerto La Libertad. Excellent, good, good, good. Vamos a ir por ahí, ¿verdad? Lenny Hernández. My name is Lenin Hernandez. I live in Chalatenango. Excellent. Jamie. Hi, my name is Jamie. I live in La Paz. Excellent. Thank you. Rosa Elizabeth. Good evening. My name is Rosa. I live in Santa Ana. Okay, perfect. Jessica Reyes. Good evening. My name is Jessica Reyes. I live in San Salvador. Excellent, thank you. Jacqueline Vanessa. Hello, my name is Jacqueline Vanessa Quijada. I live in Chalatenango. Excellent. Débora. My name is Deborah Guzmán. My living soy a Pan. Okay, perfect. Carla Elizabeth. Hi, my name is Carla Gómez. I live in Soyapango, San Salvador. Excellent. Yanira Calderón. My name is Rosa Yanira Calderón. I live in Soyapango. Excellent. Pedro Juan. Hi, my name is Pedro Rodriguez. I live in San Vicente. Excellent, perfect. Walter Antonio. Hello, good night. My name is Walter Antonio. I live in Usulutan. Usulutan, okay, perfect. Mercy. Hi, my name is Mercy and I live in Gotera, Morazán. Excellent. Andrea Natalia. Good evening. My name is Natalia. I live in Ciudad Barrios. Excellent. That's San Miguel, right? Yes. Okay. Jocelyn Chicas. Hi, my name is Jocelyn. I live in San Salvador. Excellent. Adiel Guardado ya pasó, sorry. Helen Tatiana. Hi, my name is Helen Chavez. I live in San Miguel. Le digo Helen, ¿verdad? Sí. Ok. También tuve una alumna que me dijo, no, Helen. Y yo, bueno. Adriana Montoya. Hello, my name is Adriana Montoya. I live in San Miguel Olotique. Excellent, perfect. Carla Esther Tepas. Good evening. My name is Carla Esther Tepas. I live in Sonsonate. Perfect, thank you, Carla. Luis Ángel Ferrufino. Luis Ángel está por ahí. No está. Okay. Eda Flores. My name is Eda. I live in Ahuachapán. Excellent. Thank you very much. Ven cómo estamos conectados y conectadas desde diferentes partes del Salvador. Okay? Nunca había tenido un grupo tan variado, like in different departments, different cities, and that's good. Les pido que se presenten porque a veces es la única oportunidad que tengo para escucharles la voz porque después no me quieren hablar. Me aplican la ley del hielo en English. No, that's not correct. Okay? Bueno.
You guys, estas clases van siendo como de introducción, vamos calentando motores, vamos aprendiendo a usar las plataformas, no se preocupen, si el internet no les da mucho espacio, pueden apagar su camarita, you can do that, that's perfect. Nos faltó la unión, sí, nos faltó la unión, así veo, creo que es San Vicente, no sé si había, pero yeah, some departments por ahí, okay. Bueno, ya algún día vamos a completar así el mapa, cada uno de un diferente departamento, okay. Bueno, recordarles, I just want to remind you that tomorrow we don't have classes, okay? Ya, imagínense, acaban de ingresar y ya vamos a vacación. Qué genial, ¿verdad? Yes. And then, volvemos el Thursday y tendríamos solo esta semana Thursday and Friday recuperando la clase que perdimos, o que perderemos mañana, okay? Yes? Okay, vamos ahí, vamos a we're getting there, and I will see you guys on Thursday, not tomorrow, Thursday, okay? Have a good night, take care, bye-bye. 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 Bye-bye.